Ahí. ¿Ya está? Sí. Mi nombre es Ernesto Vallejos, o César Ernesto Vallejos. En el medio me conocen como Chengue o el Chengue. Tengo 43 años. Vengo haciendo trabajo de cámara, foco, dirección de fotografía en el medio publicitario y cinematográfico del Perú. A ver, hace mucho tiempo estudié publicidad y por cosas de la vida, unos compañeros de trabajo me jalaron una empresa chilena que se llamaba Filmocentro Cine Chile. Estos chilenos trajeron una cámara de cine, una RI3, 35 milímetros. Equipo de cámara, óptica fija. Y me enamoré. Me enamoré del equipo, lo cuidaba, lo limpiaba, lo armaba. Venían siempre a filmar fotógrafos y asistentes de cámara chilenos u argentinos. Y cosa que me sorprendió, el chileno era súper abierto y me enseñaba todo. Todo y aprendí, me metí. Es más, me presenté una beca que aceptaban 12 alumnos, 2 extranjeros. Y ahí empezó mi amor al cine. La función de un foquista. Primero que nada, tiene que estar todo a foco, ¿no? Tienes que tener muy buena onda con el fotógrafo y el director. Depende de tu experiencia y de tu muñeca. Esta muñeca vale. Tu rapidez. Ahora no hay tiempo para nada, tienes que tener la mano fluida, seguir al camarógrafo que se mueve. Ya no te da mucho tiempo para ensayar como antes, porque ahora hay un monitorcito que te puede ayudar. Antes no existía el monitor, antes tú ponías la cámara en el visor y solo confiabas en el camarógrafo o en el fotógrafo. Si estaba a foco o no, tú no sabías. Había una señal que era un video así, pero era VHS, era Betamax. Antes, un buen foquista hacía su escala a los lentes, los colimaba, miraba si estaban bien colimados o no, los medía si se respetaban todas las marcas. O sea, un lente me marca un metro, yo ponía algo referente a un metro y tenía que medir un metro la distancia, dos metros. Entonces era hacer la escala a los lentes. Hacíamos la escala y si estaba bien, señores, podemos filmar. El foquista tenía que hacer marcas, tenía que pedir ensayos. Antes en fílmico era mucho más complicado, porque tenías que revelar para poder ver lo que estaba filmando, ¿no? Ahora con la pantallita y el monitor pones rec, grabas, pones play. Uy, está fuera de foco, ¿podemos hacer una más? Salva. Este equipo es lo que me da de comer. Esta cámara de cine es una cámara digital, es la Alexa XT. Es la que se está usando mucho ahorita, preferida por muchos fotógrafos y directores en el mundo. Entre comillas, es la que está dando la hora. Uno, revisar la cámara con la que vas a filmar, ver qué óptica se va a utilizar, ver si las baterías están cargadas, ver si los cables están buenos, los conectores, el monitor está bueno, ver con qué equipo vas a trabajar o con qué rental vas a trabajar, tu personal técnico, conseguir un buen data manager o un DIT que sea de tu confianza, un buen operador de video assist que sea de tu confianza y un buen segundo de cámara que es tu brazo derecho. En verdad, todo tu equipo de cámara es tu brazo derecho. Tengo la suerte de trabajar con los mejores. O sea, hay gente que quiere trabajar conmigo y yo con ellos. Y somos conocidos en el medio y, pucha, los que están con nosotros, puf, no paramos. Filmamos. Buen resultado. Y por eso, gracias a Dios, sigue cayendo trabajo. Estar preparado para todo terreno. Tener tu maletín con herramientas, artículos de limpieza, plumones, maskings, colores, tiza, wincha, aire comprimido. Conocer mucho de estos fierros, tener profesión, tener entrega, tener tiempo para preparar tus equipos antes, es tener la cámara lista para cuando el fotógrafo, el director, quiero la cámara acá, pum, pa, tú tienes que estar pensando antes que él. We'll be right back.
igual no me entiende mucho lo que es el foquista. O sea, si no estás metido en el medio, tú dices, ¿qué cosa es un foquista? ¿Qué hace un foquista? Focos, nadie sabe lo que hace un foquista. Es bien complicado explicar el rubro o la labor de un foquista. Mira, empiezas como asistente de cámara, puliéndote, siendo prolijo, ordenadito, limpiando tus filtros, poniendo tus masking, tus marquitas, todo. Pero el feeling de un foquista, eso nace. O sea, no un buen asistente de cámara necesariamente tiene que ser un buen foquista. Es feeling, es sentir movimientos, sentir a alguien a foco, que anda corriendo a cámara y mantenerlo nítido. No mucha gente tiene el don para hacerlo bien. Una wincha, lápiz, no sé, para hacer tus marcas en el piso. Y ojo, o sea, gracias a Dios tengo la experiencia y tengo la muñeca de ya no medir. Yo ya mis distancias las tengo acá en la cabeza. Ya no marco piso, sino, pucha, por referente, mi cámara está acá, pum, ella está al costado del trípode. Manja, Michelle está allá en la rayita amarilla. Y la reina está allá justo en la puerta. Y ya tengo tres marcas acá. El fotómetro es una herramienta muy importante. Ahora no se usa mucho porque las cámaras digitales tienen su propio sistema de medida. False color, el zebra, el RAW, el logarítmico, longitud de onda, puedes medir como quieras. Hay fotógrafos que todavía siguen midiendo. Con el spot meter, la luz reflejada o la luz incidente. Pero tiene que saber cómo se desenvuelve la gente, ¿no? Tiene que saber lo que hace un gaffer, tiene que saber lo que hace un eléctrico, tiene que saber lo que hace un director de arte, tiene que saber lo que hace un vestuario. Para todo hay tiempo. Hay tiempo para ensayar, actores, hay tiempo para iluminar, hay tiempo para ambientar, hay tiempo para medir. Señor, ¿esta secuencia qué va a hacer? ¿De dónde a dónde se muere el actor? ¿Cuál es la coreografía de la cámara? ¿La cámara va a ser en mano? ¿Va a estar en trípode? Tienes que conocer todo. Con dirección de arte, oye, hermano, ese balde no se ve tan paja, a ver, sácalo de cuadro. Oye, la maquilladora, mira, está sudando, a ver, bájale un poco el brillo al peinador. Oye, ese rulo que está jodiendo, se lo puedes poner un ganchito. Tienes que tener contacto con todos. El cine es... Todos ponen su granito de arena. La función de cada persona que trabaja en una película o en un rodaje es muy importante. Pero si mi labor es que todo el personaje principal o los actings o las cosas que esté filmando o grabando estén a foco, esa es mi tarea. Y no es fácil mantener todo a foco. We can boogie all night long till the morning comes.